Pocas veces en la historia del arte costarricense hemos tenido la confluencia de distintas generaciones de creadores colaborando y cooperando, como ocurre con el colectivo, el grupo. La última vez que tuvimos una oportunidad histórica de este tipo fue en los 70, en que 7 distintas generaciones de artistas confluyeron en su producción plástica. Ahora este testimonio colaborativo viene de la mano de 7 artistas de distinto origen, con distinta trayectoria y una propuesta particular cada una. A diferencia de otros grupos, su propuesta no va amarrada a un manifiesto, sino a la libertad creativa y la búsqueda de independencia en un periodo pospandémico. Lo primero que llama la atención sobre esta muestra es la brecha generacional entre los integrantes del grupo que la articula: Carmen Borrasé Povedano, Mario René Madrigal Arcía, Miguel Hernández Bastos y Rolando Cubero pertenecen a una generación de baby boomers mayormente, mientras Mario Rojas Colomietz, Philip Anaskin y Marcia Madrigal son millennials. ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo como grupo para exponer? No era la intención ni la es ponernos de acuerdo para empezar. Ok, eso es lo rico de este asunto. Esto surge con una idea de mucha libertad, fundamentándonos tal vez en que cada uno tiene un lenguaje propio. Los que estamos hoy no empezamos necesariamente en el primer momento. Hubo otra gente que estuvo con nosotros al principio por diversas razones. No se quedaron, tuvimos una pequeña evolución dentro de ese proceso. Esto empezó en febrero, la idea, como una idea de contacto entre nosotros. Y al mismo tiempo con la idea de tener una libertad de buscar gente que cada uno tuviera su trayectoria, su independencia. Y entonces en ese proceso evolutivo de febrero a ahora nos fuimos conformando, y el producto que se exhibe en esta exposición es producto de esa evolución y del respeto que cada uno tiene por el otro, y de la sinergia que hemos generado en el proceso también, que es parte de la historia muy reciente de lo que estamos ahorita haciendo. Y quedamos estos 7 que conformamos ahora el grupo, con la idea de proyectar nuestra obra dentro de un colectivo, sin pretensiones de hacer ni un movimiento, ¿verdad? Ni una revolución. Es simplemente partiendo de eso que dije al principio, de que cada uno tiene una obra muy personal y una estética muy personal, lo que queremos es mostrarla a la gente y tener ese contacto que hacía falta. Lo dijimos en la inauguración de esta muestra, hacía falta ese contacto. Eso nos pone un poquillo nerviosos a futuro, pero sí pensamos en futuro y estamos todos con el ojalá lleguemos bien lejos. No solo para hacer exposiciones, sino para compartir con camaradería, que la amistad prime en esto, y el respeto a la obra de cada quien, y que cada quien siga su evolución, su trayecto. Ya nosotros, los que tenemos un camino muy, muy, muy grande andado en esto, pues estamos en un periodo de mucha tranquilidad, más bien disfrutando lo que hemos hecho. Nos sorprende que estos compañeros jóvenes tengan una obra tan sólida por la edad que tienen, estén trabajando con mucha energía y por eso están aquí con nosotros. Creemos en ellos, nos emocionan y nos nutrimos también de alguna manera de lo que ellos están haciendo. Casi siempre cuando se presentan colaboraciones entre artistas de distintas generaciones, generan tensiones, fricciones, aunque aparentemente se respeten los respectivos procesos y trayectorias personales. Si bien el grupo busca la sinergia entre sus miembros, se evidencian las asimetrías por la necesidad que tienen los más jóvenes de mostrar su valía. ¿Qué los une y qué los separa artísticamente? ¿Qué piensan ustedes, Mario? ¿Philip? Sí, yo quería agregar que, digamos, uno de los puntos que une más, ¿verdad?, al grupo es la idea de la pintura de caballete, ¿verdad?, porque todos somos pintores de caballete. Y obviamente la pasión, ¿verdad?, que hay detrás del trabajo, ¿no?, que le dedicamos, apostamos con la vida misma sobre esto. A través del tiempo hemos generado amistad, ¿verdad?,
todos los del grupo. Y también el grupo surge a partir, digamos, de una necesidad de exhibir la obra, ¿verdad? La propuesta, y ver relaciones que hay entre obras, ¿verdad? Que cada una tiene su característica propia, pero lo interesante es esa dicotomía, esa diferencia entre sí también que existe, porque es una propuesta donde se puede encontrar muchísimas opciones de pintura. Y creo que digamos, es un grupo que digamos, tiene que ver con la misma pintura o con la labor de la pintura, ¿no? ¿Mario? El pintor. Sí, pues parecido, ¿verdad? O sea, la labor en cuanto a la pintura, yo creo que es lo que nos une. Y digamos que tal vez estamos emulando un poco a lo que está pasando socialmente, que ya no es un mundo bipolar, sino multipolar, ¿verdad? Entonces, creo que también la cercanía que tenemos con los demás es lo que ha hecho que se formara el grupo, ¿sí? Carmen. Sí, eso, y también hasta ahora, y creo que lo vamos a mantener así, no hay una curaduría, no hay una persona que dice esto se expone, esto no se expone. Es total confianza en ellos, en Rolando, en todos los del grupo, de que cada quien expone lo que tiene, que crea que es lo mejor para esa exposición. Eso me parece también muy interesante, porque hay ciertos grupos donde entiendo que hacen curadurías y les dicen a los artistas esto no, esto sí, y los más viejones se las dan como de que son los que saben más y que les escogen, eso es todo, nada, es un respeto total a través de todas las edades. ¿Cuál crees que ha sido tu rol para lograr limar asperezas y que el grupo sea funcional como conjunto? Bueno, lo que me dicen, cada uno por su lado, es que ha servido, creo yo, ese rol de la mamá, de la mujer, como que pone orden en la casa, ¿verdad? Y creo que eso es lo que he hecho por medio del WhatsApp, que son un montón de mensajes que van y vienen. De pronto hay que decir, bueno, ya, vamos a hacer tal. Y a veces ya hay que decir así y se acabó y así está el asunto. Y ellos son buenos para seguir órdenes a veces. Y yo creo que también porque saben que hay que llegar a un acuerdo y muchas veces muchas opiniones, se hace una confusión y pues... Sí, ha sido el asunto. La idea es que sea un grupo, digamos, y que lo hablemos todo y que todos estemos de acuerdo. Pero hay una parte de crecimiento en el grupo que parece natural, haya o no un manifiesto que evidencie que están de acuerdo en algo. No estamos ante obras colaborativas a la manera de un Warhol con Basquiat, y sin embargo la experiencia, la discusión y la obra de cada uno debería producir algunas lecciones compartidas. Si no hay crecimiento a partir de lecciones aprendidas mutuamente, ¿qué sentido tiene el grupo? ¿Sería como que existiera como una excusa para exhibir solamente? ¿Han cultivado la retroalimentación intergeneracional? Eso es bueno, yo lo veo como algo bueno. Dejar que el que expone se exponga, con todas las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casualmente hace que aún los veteranitos podamos crecer en medio de comparar nuestro trabajo con los jóvenes, la crítica de la gente que llega y se involucra con la muestra, eso es lección, son lecciones por aprender y nunca dejamos de aprender. Si somos honestos, y eso son cosas que decía desde hace muchos años, por ejemplo, Leonardo da Vinci, aprender es algo que nunca se acaba. Y pensando en eso, la lección es diaria, es también del contacto entre nosotros, no solamente en el taller, cómo nos relacionamos, si nos tomamos unos vinos, si hablamos de arte en general. Entonces, nos nutrimos unos de otros. Creo que la oportunidad, porque estamos agarrando una oportunidad que es rica, que se está enfrentando, la estamos enfrentando con mucho ánimo, ¿verdad? Y que puede generar una ruta que en estos momentos puede ser un poco nebulosa, pero que se puede ir abriendo. Nuestra esperanza, nuestra fe, es que se abra esa ruta hacia contacto humano con más gente, porque esto es esencialmente humano. En cierto grado, digamos, este es un inicio, ¿verdad? Y la cohesión va a ser mucho más fuerte con el tiempo. Y es lo que dice Rolando, la convivencia, los disgustos y las cosas buenas que hemos tenido en el grupo,
digamos, va a inspirar parte de nuestra obra también. En lo concreto, ¿qué has aprendido de tu relación con tus colegas? En lo concreto, no lo tengo en este momento, pero déjame pensar, o sea, parte ha sido de la convivencia y parte ha sido de que yo he podido plasmar algunas sensaciones en mi pintura, digamos. Nada más me explico, yo no vengo a sí, causar sí. conflicto entre ustedes, pero mi trabajo como mediador siempre es inquietarlos sobre cosas que uno ve que están, que faltan en el cuadro, en la pintura en general. Ajá. Ustedes tienen muchos valores, cada uno individualmente tiene una trayectoria y tiene un concepto. Yo no puedo confundir a Madrigal con Anasquín, a Anasquín con Cubero y los demás. Las identidades trasuntan con mucha naturalidad y mucho esfuerzo. Sí, en esto de las relaciones, yo creo que esto se va a ir dando, es que somos un grupo bebé, estamos empezando, ¿no? Yo he tenido conversaciones con ellos, ayer estaba hablando con Felipe, él me estaba dando algunas ideas suyas de qué cosas podría yo hacer, y yo le dije, bueno, lo voy a tomar en consideración, pero tal cosa, o sea, hay discusión de la obra, que por qué hiciste eso así, o sea, nos preguntamos cosas, igual con Rolando, muchas veces la retroalimentación lo que estamos haciendo, estamos empezando, sí. Y eso se va a ir dando más y más. Veámoslo en una forma resumen, ¿qué tenemos aquí? A primera vista todos comparten ciertas características. Primero, todos son figurativos. Segundo, todos practican la pintura de caballete. Y tercero, coinciden en la necesidad de recuperar espacio y libertad para exponer en la pospandemia. Hacen una propuesta colectiva en un entorno que ha cambiado en favor de soluciones digitales como los NFTs y el énfasis en discursos poscoloniales, afirmativos y de género por medio de producciones efímeras y antiestéticas desde el aparato oficial. Además, el público está ávido de estímulos que solo la presencialidad de la oferta visual puede brindarles tras más de 2 años de restricciones por la pandemia. ¿Cómo una colectiva claramente contracultural como la que presentan contribuye al arte y sus receptores? Esta pospandemia nos genera otra necesidad, más allá del casi requisito o de la necesidad de poder vender, de accesar un mercado, que es el contacto humano. Yo creo que esa parte es mucho de lo que nos une, de que nos amarra con esta propuesta y que nos reta al mismo tiempo, porque extrañamos el contacto humano. Nos metimos en la pandemia y por dicha, porque todos tuvimos ese chance, a diferencia de otros que tenían que salir a trabajar, que tomar un bus, un taxi, lo que fuera, exponerse en medio de una guerra mediática de sustos constantes, nosotros estábamos en nuestros talleres muy a salvo de la pandemia, trabajando en lo nuestro, y volvemos a salir y queremos ese contacto, mostrarnos nosotros, mostrar nuestra obra y ver cómo funciona. Es casi un experimento, y yo no es en el caso nuestro, creo que para todo artista plástico, los músicos igual, el contacto humano para el artista es vital. Totalmente. Y aquí lo estamos empezando a experimentar con esta muestra. Nos sentimos, apenas inauguramos, pero nos sentimos complacidos con los resultados como se van dando. Bueno, en el caso de la pospandemia, ¿verdad? Yo también experimento una necesidad grave, digamos, de manifestar, ¿verdad?, ciertas visiones críticas sobre lo que ha estado pasando, ¿verdad? Mi obra muchas veces tiene tintes satíricos y agresivos en el sentido de el globalismo o lo que ha sucedido en esta etapa histórica. Por eso, digamos, yo agradezco muchísimo este espacio, ¿verdad?, tan maravilloso que bueno, me invitaron los compañeros para participar, ¿verdad? Y sobre el tema, digamos, de el enfoque del Estado o el arte en Costa Rica, yo me considero un artista bastante disidente, no porque no quiera, no es porque no quiera, sino que no me invitan a las exposiciones de los museos, de los grandes museos. Generalmente estoy esperando que me inviten, pero entonces, ¿cómo, digamos, generar una carrera de arte en Costa Rica? Muy fácil, usted lo único que tiene que hacer es agarrar mamarrachos, los saca de un reciclaje, les llama instalaciones y luego agrega más contaminación y huella ecológica al país, sí. Porque es lo que pasa con todas esas obras temporales.
Esa es la receta para el éxito en Costa Rica. Sí, y si quiere apoyo estatal. Y siento que eso puede cambiar. Eso es por algo supuesto. Que para mí es una lucha. Es una lucha y yo siento que acá todos estamos en una lucha, ¿verdad? Que es un respeto hacia el oficio también que se manifiesta en las obras de mis colegas, ¿verdad? Y creo que ese mismo respeto lo comparto yo y creo que es la parte esencial del grupo o lo que los une. Ayer, por ejemplo, tuvimos muchos debates sobre arte, bueno, yo y Carmen, que los vimos ayer, pero también he visto, digamos, a Rolando, y nosotros siempre tenemos posicionamientos muy críticos sobre la obra de arte en Costa Rica y sobre cómo vivir del arte en Costa Rica, que es otro tema, ¿verdad? Que yo creo que nosotros vimos cómo el Estado le dio completamente la espalda a los artistas en la época de la pandemia, ¿verdad? Entonces, sí siento que es importante a la vez, digamos, utilizar los espacios que hay en este momento con fuerza. Yo me considero como tal como un soldador, como un carpintero que hace su trabajo así como en paralelo. Yo lo que hago son pinturas, o sea, yo lo veo como una fábrica. Mi estudio es una fábrica de pinturas, así yo, y yo necesito mostrarlas, ¿no? Eso me motiva para hacer obras nuevas. Por ejemplo, estas obras, las que yo hice, fueron exclusivamente para esta exposición. Me gusta que la obra, en contrapunto al título de la colectiva Sinergias, presente propuestas asimétricas, diversas y originales. No estamos ante el mismo discurso conceptual que domina usualmente las muestras en el entorno nacional e internacional. Lo mismo que podemos ver en bienales como la de Venecia o la Documenta en Cassel es tomado por autores costarricenses como fuente de inspiración, a veces literalmente rayando en el plagio y mistificadas con base en rituales pseudoespirituales de purificación propios de la nueva era. El grupo, en cambio, rompe modestamente con las tendencias de moda. ¿Es este un acto deliberado o fortuito? ¿Será que estoy equivocado en mi apreciación? No, yo creo que hay una ruta alterna, que no es de ahora. Puedo hablar creo que por Carmen y por mí, y tal vez por Miguel y Mario, que somos los grandecitos. Nosotros somos sobrevivientes de un proceso similar, porque siempre hay un intento de oficializar la cosa, ¿verdad?, de la cultura en general, no solo de la plástica, sino de todas las artes, y sobre el pensamiento de los artistas, sobre el pensamiento ingenuo y sobre el pensamiento crítico, prima una intención, en este caso del Estado, de marcarles la ruta, y no está tomando en cuenta si el artista quiere o no. Entonces nosotros sobrevivimos a ese proceso en tiempos donde se daba el mismo fenómeno con otros protagonistas. Y aquí estamos. Aquí estamos, no nos creímos el cuento, no nos lo creemos ahora. Somos, sí, disidentes, como dijo Philippe, de alguna manera. Entonces eso nos empata con ellos y por eso creemos en ellos. Ese es el puente definitivamente que une esos distintos discursos que ustedes tienen, ¿verdad?, en su trabajo. Porque eso crea una postura. Y esa postura es una postura que crea independencia, porque solamente se defiende eso con independencia. Y ustedes están exponiendo en un espacio independiente, no están exponiendo en el Museo de Arte Costarricense u otros espacios oficializados. Fue una suerte, y esto sí lo quiero mencionar, fue una suerte. Nosotros teníamos otro espacio, que tampoco era tipo museo, más pequeñito, donde queríamos hacer una cosa así como para salir, como para debutar, y vean, aquí estamos. Se me ocurrió llamar al director del Centro Cultural, a quien le agradezco montones, a Guillermo Madrid, y le dije: mira, Guillermo, te va a parecer ridículo lo que te voy a preguntar. ¿Ustedes están con alguna actividad? Es que la exposición que íbamos a hacer para este año nos la están pasando para el año entrante y hubiéramos querido exponer este año y debutar. Me dice: la sala está cerrada, queremos abrirla con algún acontecimiento. Cuando le conté los nombres, me dice: me encantaría que fuera con ustedes, abrámosla, hagámosla. Y mejor aún, porque la sala va a desaparecer como la conocemos por tantas décadas, se va a dar paso a una remodelación del Centro Cultural. Entonces, les damos 2 meses, ¿qué les parece? Y dice: una bendición. Entonces,
agarremos esto, yo lo llamé a todos, agarremos esto porque es una oportunidad maravillosa de un lugar independiente donde no tenés que estar cumpliendo requisitos que le están pidiendo al artista, como donar una obra. Aquí se donó una obra, pero fue un proceso muy lindo, muy diferente, y creemos en que esas colecciones deben darse en instituciones. Nosotros compramos una obra de uno de los colegas para donarla a la colección del centro. Fue un esfuerzo mutuo, eso habla otra vez de sinergias, ¿verdad? Pero a la vez, sabíamos que era un espacio independiente, donde nadie nos iba a tratar de marcar una ruta, nos dieron total libertad. En realidad, cuando se nos habló de curaduría, partimos de la idea de tres cuadros, que nos dijeron, bueno, tres para ver si caben, y muchos trajeron más, porque quedó abierta la posibilidad para cambiar algunos si se hacía una curaduría. Pero el curador nos dijo, fascinado con las obras, todo cupo, todo entra. Sí, es que era curaduría por espacio. Yo, no, yo creo que él nunca intentó decir que iba a ser curador, que no se iba a decir esto no me parece o esto no se me parece. No, eso no se dijo. Era más por el espacio que se íbamos a caber y que se todo. Y digamos, a mí me parece también importante, en un momento a mí me preocupaba el tema, digamos, de la censura, porque como estamos en un momento tan delicado, ¿verdad?, globalmente, y mi obra está cargada de elementos políticos, y bueno, estamos en el Centro Cultural Norteamericano, ¿verdad?, entonces yo por un momento sentí un poquito de miedo, ¿verdad?, a la censura, pero no, realmente estuvieron con los brazos abiertos a recibir una propuesta que yo siento que de alguna manera el arte siempre es político, o estás en un lado o estás en el otro, o sea, así es, y yo siento que yo trato de evidenciar, ¿verdad?, o a través casi de un grito, ¿verdad?, pero con mi pintura, ciertas situaciones que están sucediendo en el mundo que a mi criterio están de cabeza, ¿verdad? Entonces trato de manifestarlo a través de la obra pictórica. Ustedes están operando en una escena post-pandémica minada por cuerpos normativos, políticas y acciones culturales que coartan la libertad de expresión en favor de territorios seguros donde nada ni nadie puede ser criticado. Pseudoartistas exponen al amparo oficial con la promesa de protección para sus producciones inocuas y sus ideas políticamente seguras. ¿Por qué decidieron salir de la zona de comodidad como colectivo plástico? ¿No era más fácil seguir la corriente de moda? Salir de la zona de confort personal para entrar en la zona de confort oficial. Y la condición, que finalmente es otra zona de confort. Eso es. El territorio seguro es lo que está ocurriendo, exactamente. Es un espacio para la no discusión. Y yo creo que ustedes han elegido más bien la zona de no confort, porque hay más riesgos en exponer en un espacio neutro que en un espacio público. Rolando, hace 4 años escribí lo siguiente sobre ti. De cara a un mundo saturado de imágenes sexuales, donde las relaciones y los cuerpos se cosifican en manos de los medios y la cultura y los sentidos han sido alterados para promover una apreciación mórbida, el arte está en la posición privilegiada de revelarnos la verdadera naturaleza y trascender los prejuicios y los estereotipos. Esta es justamente la contribución medular del pintor costarricense Rolando Cubero con sus alegorías pictóricas que abren una percepción sensible y espiritual sobre el cuerpo humano en su audiencia, una alternativa a un entorno sociocultural que tiende a limitar y banalizar la desnudez. Han pasado 4 años desde esa declaración. ¿Qué ha pasado con la obra de Rolando Cubero a la luz de lo que estoy viendo en esta muestra? ¿Qué? Sigo ahí, hubo una época, y también tiene que ver hasta con la edad, tal vez, digo yo, el erotismo ha bajado, okay. Pero en función de mostrar algo, tal vez sí, más interno, que en esa época lo percibiste, creo que muy bien. Yo sigo tomando en cuenta que el erotismo es una fuerza muy primigenia y esencial para que la cosa camine a nivel humano, pero se ha tratado de reprimir siempre y siempre encuentra la forma de salir. Pero también, por la época que estamos pasando y lo que ellos dos han apuntado, Felipe y Mario, estamos viviendo una época donde esa parte del espíritu trata de ser cercenada en pos de posturas oficiales de cualquier lado que vengan, que tratan de encasillar a la gente y decir, el humano tiene que ser así. Y yo no necesariamente tengo que estar de acuerdo con eso.
Entonces, me salgo por algún lado, trato de salirme con la propuesta y creo que ahí voy. Esa cruz con balas que están en la parte de abajo, que es casi una instalación, perdón esa palabra tan mala, y abusada, pero cuando vemos ese cuadro y vemos la tristeza en el rostro de la otra que está casi metida dentro de un viejo cuadro, yo diría casi, perdón, ruso ortodoxo, porque me recuerda mucho, claro, los diseños que se hacían para poner los santos. Ese marcado tiene esa característica. Y abajo tenemos una cruz bañada en balas. El icono. Parece que las lágrimas de la persona, la tristeza, se derraman sobre la pieza de abajo. Eso es algo que rompe mucho con lo que has hecho hasta ahora. Cierto, y estoy en eso ahora. Hay un rompimiento. No puedo adelantar nada porque ni yo sé dónde voy a llegar, pero ya la inquietud está. Y hay dos cuadros apenas en este cambio. La niña de Ucrania puede ser la niña rusa. Claro. La cosa es que es una niña angustiada por una situación atípica dentro de sus expectativas como niña, está siendo expuesta a una violencia terrible. La cruz, ambos pueblos son cristianos ortodoxos en su mayoría, y las balas no hablan para nada de su fundamento como creyentes. No es una apoteosis del cristianismo tampoco, porque no. yo mismo no lo soy, pero sí digo, si una sociedad en esencia tiene una inspiración en algo del más allá, es contradictorio, y las balas lo que pretenden es evidenciar eso, que se estén volando bala. Eso es lo que habla de una doble moral. Correcto, y es la doble moral no de ellos solamente, de todos nosotros, que en algún momento nos golpean la cara, nos permea muchas veces y a veces no nos damos cuenta hasta que algo sucede y reaccionamos. Entonces el cuadro está proponiéndole al espectador, reaccionen. Al de aquí, al de Ucrania, al de Rusia, al que quiera, que reaccionen, porque esa niña sigue triste, esa niña sigue sin saber qué va a pasar el día siguiente. De acuerdo. Carmen, escribí lo siguiente sobre tu obra en 1986. Las pinturas sobre tela son voluntariamente convencionales. Se trata de una obra por lo general desprovista de una directriz racional, aun cuando pretende lanzar los objetos marginados de sus propios destinos y que pueblan sus lienzos a una existencia a veces desproporcionada, ellos se conservan rigurosamente figurativos. No siempre pueden eludir los resultados ilustrativos que también conoce la autora por haberlos estudiado. En esta exposición trabajas formatos más pequeños e íntimos. Seguís utilizando los objetos, los recuerdos y figuras emblemáticas que activan la memoria personal y colectiva. ¿Cuál es la carga resiliente, mental y emocional que estás testimoniando mediante estas obras que parecen tener continuidad con respecto a las obras de tus comienzos en el 80? Sí, o sea, por eso es que pinto. En algún momento dije que pintaba por no escribir, porque hay cosas que son como historias en mis cuadros. Y yo podría ponerme a escribir cuentos y contar la historia de lo que está pasando en la pintura, pero no es mi cosa es pintar, es lo que me encanta hacer. Y pues sí, yo sigo con estas historias, historias mías, historias de mis hijos, de mis amigos, de cosas que veo en el mundo, de una canción que escuché, o sea, todo esto que, todas esas historias son como de toda la humanidad, no son cosas que son solo que me pasan a mí, por eso yo no me gusta explicarlas detalle por detalle, porque a veces la gente viene y me dice, ¿y por qué pusiste esto? ¿Y por qué? ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Y no, o sea, hay lo pones más los que elementos hago, de la historia y la gente construye su lectura. Exacto. Ahora, sabes que desde el 2000 empecé a utilizar las notitas, porque me hacía como falta, porque los títulos siempre han sido muy importantes. Y estaban en la exposición y luego se los llevaban para la casa de la gente y se perdía el título. Estaba ahí atrás, pero nadie lo sabía bien. Entonces, poniéndolo ahí, me aseguro que esas palabras, que muchas veces fue el inicio de la idea de algo que leí, algo que escuché a veces, están ahí siempre y pueden ser una ayuda para las personas, como tener una clave de lo que ellos pueden leer. ¿Te ves más como una testigo que comparte historias, o una storyteller, como dicen a veces los músicos, o te ves más bien como una persona que está tratando de tomar esas historias para construir un concepto mayor que obliga a la gente a pensar en cosas más grandes? Mira, cada quien va a pensar lo que va a pensar. ¿Pero qué piensa Carmen? Yo pienso lo que porque hice el cuadro y lo sé claramente y ahí está. Pero yo no puedo pensar o pretender que con un cuadro mío alguien va a pensar algo o que yo le voy a cambiar la mentalidad a nadie. No hay tal arrogancia, no. Pero ¿qué hay?
porque siempre que yo me comunico con alguien y comunico historias, algún objetivo tengo, y no es en lo particular de la historia del cuadro, pues ya estamos claros que cada cuadro tiene elementos que son plurisignificativos, la gente puede hacer el análisis semántico que le dé la regalada gana, hasta se puede hacer psicología de esto. Pero a mí lo que me interesa es lo que Carmen quieres comunicar como preocupación esencial, como artista y como persona. Mi intencionalidad es que la gente llegue, vea la obra, se relacione con ella. De eso hablábamos ayer con Felipe, yo le decía a él, a mí me gusta hacer los elementos casi que a tamaño natural, porque se vuelven como que estén ahí, como que la gente siente que puede coger esto, aunque no son hiperrealistas en ningún sentido, ni me interesa eso, pero sí me interesa darles eso, esa sensación de como que, wow, sí, mira la cosa esta, y se acuerdan de una que ellos tuvieron, pero está del mismo tamaño, el asuntito está ahí, atraerlos así y que luego, si tienen la paciencia y les gustó el cuadro, que tengan la paciencia de ver todo y hacer su ¿Te parte? ¿Molestaría que alguien pensara que tu obra tiene algo de primitiva? En el sentido de que no siendo hiperrealista, no estás preocupada por el nivel de destreza en que representar los objetos, sino que estás más interesada por construir la historia de elementos que son parte de tu vida, de tu historia, para que los demás con ella construyan algo, pero lo haces de una manera intuitiva. Porque la directriz racional definitivamente no te veo como un artista conceptual, ni te veo como un artista racionalista, no es que no penses, me refiero a que ese no es el objetivo, una pintura intelectual, pero sí es una pintura muy sensorial, por eso los objetos, y es una pintura muy intuitiva, porque lo que quiere es construir algo con tu propia historia, es lo que hacen los primitivos, es lo que hacen los naif. Ahora, por tu entrenamiento nadie te aceptaría como naif. Sí, pero hay una intencionalidad. No es solo mi propia historia, como te digo. Son muchas veces cosas que... ¿Que recoges? Que recojo de aquí y de allá y que están ahí. O sea, muchas veces no es... No ¿Pero es no te molestaría mi... entonces que te dijera? No. Que me digan lo que quieran. No, yo sé que te digan lo que quieran. Las cosas se reciben de quien venga. Sí. Ahora, yo te lo estoy poniendo con un nombre y apellido. Y te pregunto, ¿te sentirías incómoda? Nunca lo hubiera pensado. Que alguien me pudiera ver como una primitivista, no sé, no es una cosa que se me hubiera ocurrido, never hasta ahora como lo dijiste, pero no me molestaría. Está bien. Me han dicho surrealista, me han dicho hiperrealista, me han dicho... Bueno, ninguno de ustedes es surrealista, no se preocupen. Me han dicho académica, me han dicho cuántas cosas, ¿me entiendes? O sea, como que por todo lo que hago puedo caber en muchos lugares, y no me considero que soy parte ni de un movimiento, ni de una generación. Ustedes cuatro son inclasificables. Rolando y Carmen son artistas que producen lentamente sus respectivas obras, mientras Philippe y Mario producen su obra con mayor rapidez. Pareciera que el trabajo de los primeros es técnicamente más demandante que el de los segundos. Tengo curiosidad, ¿quién de ustedes corre más para entregar una obra final? Como pintores, ¿la entregan húmeda o la entregan seca antes de la muestra? Seca. Yo definitivamente hay veces que realmente me ha pasado. Sí, no voy a esconderlo, ¿verdad? No es lo mejor, no es lo ideal, pero he tenido que trabajar con secativos muchas veces, ¿no? Pues secantes, ¿verdad? A mí me interesa mucho lo que pasa, digamos, en el mundo después de la industrialización, digamos, realmente me fascina mucho esa etapa del tiempo, ¿verdad? Y mi lógica siempre ha sido basada en el sociorrealismo, ¿verdad? Que es una tendencia de arte que existió, digamos, en la Unión Soviética, ¿verdad? Yo crecí, ¿verdad?, viendo los libros que trajeron mis padres, ¿verdad?, donde estaban todas estas pinturas que era, bueno, básicamente son impresionistas, también expresionistas, ¿verdad? Una mezcla y obviamente con temáticas alegóricas al socialismo y etcétera, tendiéndolo al afiche también. A través del tiempo yo he ido estudiando muchas diversas manifestaciones artísticas y pintores, ¿verdad?, y productores del arte. Sí creo que es innegable, digamos, la cercanía hacia las tendencias neoexpresionistas, también, digamos,
también el impresionismo en algunas medidas, ¿verdad? En algunas medidas, y por eso esa cercanía al sociorrealismo, que es una tendencia que a mí me parece interesante porque abarca una temática muy política, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, y también, obviamente, el arte de consumo masivo, como es el pop. Yo me considero hijo, hijo, ¿verdad?, de la caída de la Unión Soviética. Yo soy realmente una persona posguerra, o sea, por eso el tema me interesa tanto, ¿verdad? Y también el tema de la identidad, ¿verdad? Es como a través de la pintura, hay veces que trato de conocer a mi círculo familiar, ¿verdad? De hecho, tengo pinturas, ahora me he enfocado mucho en el tema bélico, pero el tema de desastres existe mucho en mi pintura y el tema también, digamos, de memoria. Porque yo, por ejemplo, a través del tiempo he pintado tantas veces a mis hermanas que si usted ve los primeros cuadros, son distintas, ya tienen otros rasgos, igual mis sobrinos, digamos, desde que nacieron hasta ahora, ¿verdad?, les he dedicado obras, entonces es interesante conocer a la persona en su tiempo, ¿verdad?, es como, ¿verdad? Mientras Carmen y Rolando son pintores lentos, y no lo digo lentos en ningún sentido negativo, sino en la parte de ser prolijos en lo que están pintando y tomarse el tiempo para meditar lo que están pintando, ¿verdad? Eso es algo muy interesante, pero yo siento la velocidad en lo tuyo y en lo que hace Miguel. Es más, me parece que Miguel en estos humos está regresando a la velocidad que le conocí en el 85 y 86, que es un movimiento gráfico casi futurista. Pero mientras en él el tema es el movimiento humano, en el tuyo es el drama humano lo que es vertiginoso. O sea, la destrucción humana. El hecho de que dejes planos sin pintar, que es algo tan moderno, y se le atribuye a Cézanne. Cézanne dejaba zonas completas sin pintar, a propósito. Y tú dejas zonas totalmente en blanco, y no es porque no están terminadas. O sea, hay un sentido de lo no terminado en tu trabajo, para decirlo más claro, por el sentido de urgencia en la entrega del mensaje. Pero de ninguna manera eso implica que la obra no es final. Y eso es lo que me atrae mucho de tu trabajo. Me parece que uno se para frente a tu obra y se siente absorbido inmediatamente porque hay una inmediatez en lo que estás viendo. Y no es el panfleto, que es el sociorrealismo, que tanto critico siempre, porque es la destrucción del arte para mí, y es el panfleto. Pero lo tuyo no está en el ámbito del panfleto, aunque su tema sea bélico. Me parece más un tema filosófico que un tema así de anuncio de cartel. Con todo respeto. Sí. No, de hecho lo veo también de esa manera. Yo, lo que pasa es que yo cuando trabajo una idea, no trabajo un cuadro, trabajo 10 a la vez. Okay. Y todos van como creciendo al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta exposición yo pensé en los 3 de una, no pensé en uno, por ejemplo. Y también le da esa característica un poco como de la idea de la construcción en fábrica, ¿no? Uh-huh. Que a mí me parece muy interesante esos elementos. De hecho, he dibujado mucho fábricas, pintado fábricas, ¿verdad? Me interesa mucho esa idea de ensamble, de construcción, de producción en serie, ¿verdad? Y me siento parte de ello, ¿no? Soy digamos, de alguna manera nací en este mundo, ¿verdad?, que es tan industrial, ¿verdad? Y hoy en día tenemos esta situación que hay mi origen, ¿verdad?, que es básicamente Rusia, ¿verdad?, está inmerso en este conflicto tan triste, ¿verdad?, he direccionado mi pintura a raíz de eso, en manifestar cómo los medios de comunicación, ¿verdad?, utilizan estas noticias para crear un mundo totalmente fantástico, ¿verdad?, que nunca, no es, es como una no verdad, neo verdad, o sea, una, y yo lo puedo ver desde mi óptica como alguien que tiene una familia rusa y que vive la consecuencia de las guerras, porque
bueno, a través de las sanciones, mis padres también han sufrido, digamos, pérdidas económicas, etcétera, porque ellos tienen pensión y viven de eso. Entonces, esa es mi parte, y también la otra parte es vivir en Costa Rica desde que soy niño, y cómo los canales televisivos y cómo los medios desarrollan los sucesos de la guerra, ¿verdad? Correcto. Entonces, pareciera que todo el mundo lo que quiere en su narrativa es que haya una guerra nuclear, sí, y a nadie parece importarle. Sí, sí, sí. Es el único periodo en la historia, los que tenemos memoria, en que la gente no se preocupa por la paz. Lo único que les interesa es que el conflicto se profundice y que alguien salga muerto o destruido totalmente. Ese tipo de nihilismo tan anarquista, ¿verdad? Filosóficamente, parece que es lo que domina los medios. Únicamente circo, ¿verdad? Pero esta vez no hay pan porque estamos en recesión económica. Gracias, Philippe y Mario. Yo no quiero dejar de hablar de tu obra. No he escrito sobre ella, la primera vez realmente que me expongo a tu trabajo. Te comenté antes de la entrevista que tengo afición por la novela gráfica, en particular publicaciones pioneras como Heavy Metal, y cómo tu trabajo evoca en mi experiencia las ilustraciones de las carátulas de libros y revistas que dominaron los 70 y parte de los 80. Soy consciente de tu ambición de hacer pintura y no meramente ilustración. Por ello, me intriga la relación de ciertos componentes en el plano pictórico en esta muestra. Por ejemplo, las figuras humanas representadas no pretenden ser bellas en el sentido tradicional. De hecho, tus modelos parecen de edad mediana o madura, lo que evidencia que no quieres exaltar el atractivo físico, pero tampoco la entropía del cuerpo humano. Hay también una relación inversa al modelo daliniano, donde los personajes se enfrentan a depredadores en lugar de ser consumidos por estos. ¿Cuál es el origen de tu imaginería y concepto plástico? Vamos a ver, es de lo mismo, o sea, de cómo se está comportando la sociedad, lo mismo de las guerras, lo mismo... Pero tú lo evocas poéticamente, lo tuyo no es para nada algo que uno conecte inmediatamente con esa dimensión transitoria de la que Philip claramente nos ha hablado. Es mucho más allá, es como mucho más sublimada. Sí, claro. Bueno, digamos, en esta obra específicamente lo que estoy tratando es que el ser humano es el único ser viviente que racionalizó la destructividad. Ok. ¿Verdad? Racionalizó otras cosas positivas, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, evolucionamos y así. Pero entre una de esas cosas racionalizó la destructividad y se cree el dueño de este mundo. Realmente, mi tema, don Carlos, yo lo que toco mucho es sobre el mestizaje, ¿verdad? Y cómo estos pueblos son una unión que añora muchos aspectos europeos, digamos. Qué interesante. Yo jamás hubiera visto tu obra bajo una óptica racial o étnica en ningún momento, y no porque no conozca tu historia, algo hemos compartido y algo he leído, pero me parece que tú vas más allá de eso. Yo no pienso en términos de blanco y negro. No, yo tampoco. En tu obra me parece que estás más interesado en la humanidad que en sí, en un concepto racial específico de una población. Sí, sí, sí. No. El punto aquí es que tampoco, como dice Carmen, yo no pretendo que se lea de esta forma. Ajá. Yo pongo la imagen con la fe de que estoy sugiriendo algo que puede estar totalmente equivocado, okay, ¿verdad? A como puedo tener algún atisbo de verdad, hay una chispa de verdad, pero no soy pretencioso de decir, esto es lo que es, o sea, pero sí, mi idea es la obra que yo digo fuerte, la que no dirijo, desgraciadamente, sí dirijo una comercialmente, la que no dirijo comercialmente, intenta hablarnos del mestizaje, de que cómo todas las influencias en el arte, por ejemplo, son de allá, cómo es que, digamos, acá no podemos hacer un planteamiento mayor, siempre son como versiones de, vamos a ver, lo dije como europeo, pero no, de las grandes potencias, como son ellos los que tienen el mercadeo, son ellos los que manejan y visibilizan qué es el arte. En términos de mercado, sí, pero la influencia principal sobre nosotros ya no es Europa. La influencia nuestra es anglosajona. Por eso, las grandes potencias. Y el concepto que se está utilizando es un concepto bastante arbitrario,
porque hay una unanimidad en cierto grupo curatorial y crítico que hablan de decolonialismo. Lo paradójico del decolonialismo, uh-huh, que toca temas como el que estás citando, uh-huh, es que el decolonialismo lo están haciendo los mismos colonialistas. Exacto. Entonces, a mí me parece una gran hipocresía, lo dejo grabado, es una gran hipocresía estar hablando de decolonialismo en la pintura, uh-huh, cuando son los que patrocinan esas exposiciones en España, uh-huh, en Centroamérica y en demás, son los mismos colonizadores, exacto, que destruyeron en una especie de genocidio cultural la mayor parte de nuestras culturas. Uh-huh. Y yo soy producto de la diáspora, mi familia es europea y es andina, uh-huh, o sea, las dos sangres corren. Uh-huh. Y yo no voy a negar eso ni me voy a avergonzar de quién soy, uh-huh, pero ciertamente no voy a considerar ético que el mismo que antes repartía fusil o bala, ahora venga a repartirme escapularios para curarme en salud. ¿Y por qué? Porque es el esa tendencia es visibilizada, sí, por el mercadeo que bueno, tiene. Bueno, ellos lo pagan. Los exacto, por eso. Sea por culpa o sea por lo que sea. Uh-huh. Devolver una pieza de bronce que le quitaron o compraron, porque a veces eran piezas compradas, uh-huh, en el mercado, en el Congo, llevarla a París y ahora porque está en un museo d'Orsay en París, entonces hay que devolverla porque les pertenece a ellos, aunque alguien la compró algún día, porque es expoliación. No comparto la victimización en las artes visuales. Las personas o autores que se sienten víctimas o se sientan víctimas deben buscar ayuda psicológica o psiquiátrica según corresponda a su estado emocional o mental. Si alguien usa los medios de expresión artísticos como terapia para canalizar su ira, temor o resentimientos irresueltos, está haciendo catarsis, no arte, está haciendo una pobre contribución. Es claro que tus representaciones no son psicológicas, ni creas una narrativa a partir de la victimización, pero sí estamos presentes ante una lucha entre el ser humano y su entorno, entre la vida y la muerte. ¿Cuál es realmente tu pasión y propósito como pintor? Mi aporte específico acá en esta exposición. Sí. Dices que esto no es comercial para ti. Entonces, si no es comercial, ¿qué es lo que a ti realmente te apasiona? No, de hecho es, vamos a ver, esto que te dije, intentar sugerir alguna idea que yo tengo. Ok. Sin pretender que esa idea sea correcta, ¿no? Ok, pero es tu idea. Es mi idea. ¿Cuál es el siguiente paso de este colectivo, el grupo, a partir de la colectiva Sinergias? ¿Cuál es la ruta de viaje? Me diste la clave para decir que esto, que es diverso, que no pretende ser ni movimiento, ni tener un panfleto que nos represente, muestra lo que subyace en un ambiente, vamos a llamarlo oficial, o por lo menos de tendencia a ser oficializado, y que lo que se ha querido vender o mostrar a la gente que hay acá. Esto es un capítulo aparte que se está mostrando ahora al público, y entonces la gente dice, mira, son diversos, no se parece ninguno con otro, tienen lenguajes diferentes también, y es lo que subyace de lo que nos han estado mostrando en los últimos años. Entonces hay otras opciones. Nosotros tal vez en esto coincidimos también, que pretendemos ser otra opción, aún en nuestra diversidad. O sea, para mí, exponer con ellos es excelente por su calidad. A mí realmente yo soy muy necia, hay lugares donde yo digo no gracias, yo no voy a exponer ahí, no voy a participar en este grupo, me cuido en eso pues, y con ellos tengo la plena confianza de que lo que me traigan va a estar bien, o sea, me va a sentir un honor estar con ellos, eso es bueno para mí. También creo que entre todos se da una sinergia, digamos, de poder organizar cosas, de tener rutas, ojalá aportar todos, qué sé yo, que aparece esta oportunidad, podemos ir por acá, el otro dice por allá, eso es muy bueno también, esa ayuda de que cada quien tiene sus clientes, yo sé que Filipa tiene miles de clientes y tiene galerías, sí, los tenés, y Rolando también, y yo pues los tengo también, y Mario yo creo que también, entonces, y todos, a mí Miguel, el otro Mario, Marcia, todos nos podemos ayudar en eso, y eso es importante. Muchas gracias, Carmen. ¿Filip? Sí, digamos, yo también agradezco realmente la participación de este grupo, porque
también al tener diferentes edades y artistas más consolidados que otros, uno le funciona como también un laboratorio de aprendizaje. O sea, realmente yo aprendo muchísimo de esto a través de mis colegas. Y lo que yo siento que espero, ¿verdad?, del grupo y así, es siempre lograr unir, crear como una especie de familia de mucha gente que, como Carmen dijo, yo conozco, ella conoce, Mario conoce, y más bien es como unir ese público, ¿verdad? Y que también después visiten nuestras exposiciones individuales y creo que también es involucrar así al pueblo costarricense en este momento a invitarlo, ¿verdad? Que conozcan propuestas diversas de pintura, ¿verdad? Que están sucediendo en un mismo momento, pero con personas que han trabajado desde otras épocas, etcétera, con diferentes carreras, y es muy enriquecedor. Realmente yo siento que yo ya estoy aprendiendo, pero es cierto, es un grupo que lleva una exposición, apenas estamos empezando. Y creo que lo que sigue, ¿verdad?, va a estar alimentado, sin duda, aunque uno quiera o no quiera, de ciertas situaciones que pasan en los trabajos de los demás. Creo que eso sí va a suceder. Gracias, Felipe. Mario. Yo creo que el grupo lo que ofrece, ¿verdad?, es una opción honesta y que no sigue las tendencias de moda, digamos. Y que eso es muy importante para el público, que el público no solo esté viendo lo mismo o lo que se dice por otros lados de lo que tiene que ser el arte. Nosotros somos una opción honesta, trabajadora, de caballete, que no sigue la moda, por decirlo así. Muchas gracias, Rolando, Carmen, un placer estar acá con vos, Filip, Mario. Distintas generaciones reunidas en un mismo plano con una oferta visual que rompe esquemas, que ciertamente se diferencia de los grupos históricos costarricenses porque ellos no quieren trabajar con base en un manifiesto, sino con una propuesta diversa, independiente y mutuamente respetuosa, porque algo que ustedes están restaurando en este contexto es el respeto hacia la pintura de caballete, viendo que el medio en sí mismo no es el problema en expresión, sino cómo utiliza uno los medios para comunicar lo que está en su alma. Así es que muchas gracias a todos y al grupo, a este colectivo que está exponiendo en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Arts Criterion SI.